El caso contrario es lo que pasa en Cuba, que se ha transformado en el primer país, y esto es una excelente noticia, en eliminar la transmisión del VIH de madres a hijos. ¿Cómo? Eso sí. Mira, Cuba se convirtió ayer en el primer país del mundo en recibir la certificación de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la transmisión del virus del SIDA y de la sífilis de madres a hijos. Esto se anunció ayer. Mira, cada año 1.4 millones de mujeres con VIH quedan embarazadas en el mundo. Si no reciben el tratamiento, tienen, escuchen bien, entre un 15 y un 45% de probabilidad de transmitirle el virus a sus hijos. O sea, es el Estado de Cuba el que hace que finalmente la inmensa mayoría de las mujeres contagiadas de VIH utilicen el tratamiento antirretroviral. Eso es, eso es lo que... Claro, porque y además si de forma gratuita, nada, seguro obligatoria, pero gratuita. Claro, si tú no tomas nada, efectivamente, entre el 15 y el 45% de probabilidad de que tu hijo reciba el virus que la mamá tiene. En cambio, si tú le das la antirretroviral, que se llama el tratamiento del VIH, apenas es un 1% de probabilidades de que tú le transmitas la enfermedad a tu hijo. Imagínate, baja de un 45, un 15 a un 1%. Impresionante. ¿Qué mujer no va a querer, si es que efectivamente tiene el virus del VIH, tomarse estos medicamentos para no transmitírselo a su hijo? O sea, seguramente todas quieren, pero no todas pueden. Exacto. En países donde es tremendamente costoso este tratamiento, no todas pueden. Claro, son los inicios de algo que tiene una luz de esperanza para el futuro, que en el fondo sea algo público, que sea un derecho público. Y ahora, claro, ahora quizás Cuba, un país chiquitito en el medio de la nada. Oye, en el Mar Caribe, una potencia en medicina. Cuba trae sorpresa, exactamente. Cuba, bueno, la vida es una potencia en medicina. Cuba, oye, me quedé pegada. Yo me quedé con la cinta ahí, carepa.